¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a una semana más aquí en este que es su programa Tierra Fértil. Hoy todo este equipo de producción nos trasladamos aquí en el estado de Jalisco, muy cerca de Poncitlán, una población que está a unos escasos 115, 120 kilómetros de la ciudad de Guadalajara y venimos aquí a una granja de conejos. Vamos a conocer todo el proceso de los conejos, desde cómo es este esa, esa reproducción de este animalito que nos gusta mucho pero que aquí en esta granja los utilizan precisamente para comer todo ese proceso que que se va a llevar para que llegue hasta los platillos de nuestras mesas así que que el programa va a estar muy bueno muy sabroso por cierto también y quiero invitarlos para que nos acompañen a esta edición comenzamos <music> Pues bien amigos, ya entramos a esta granja eh, para hablar precisamente con el director de esta, de esta granja. ¿De nombre? Cristian Márquez Camarena. Cristian, pues muchas gracias por abrirnos las puertas aquí de tu granja cunícola, en donde vamos a tener un programa realmente interesante. ¿Por qué? Porque bueno, los conejos, aparte de ser bonitos, eh, los colores, lo atractivo, todo ello, pues también tienen un propósito y una finalidad, ¿no? Pero para ello queremos que les digas, mi querido Cristian, ¿en dónde estamos ubicados? ¿Cómo se llama tu granja? Claro que sí, este, no, pues antes, antes que todo agradecerles, este, que se tomaron ese tiempo, este, son bienvenidos las veces que ustedes gusten, no nomás ustedes, están las puertas abiertas para los que gusten estar aquí, con todo gusto y sé que se van a llevar bastantes cosas nuevas. Eh, nosotros estamos ubica, ubicados eh, vecinos a Poncitlán, estamos a la mitad entre Santa Cruz el Grande y Poncitlán. Uh -huh. este, estamos eh, aquí desde hace cerca de 15 años ya con estas uh -huh. instalaciones. Uh -huh. La granja realmente lleva apenas el lapso de 6, 7 años. Uh -huh. Pero aquí la granja, no... la granja es joven, la granja uh -huh. apenas casi, casi comienza, ¿verdad? Este... Oye, ¿y comienza con los conejos? Eh, no, de hecho comenzó con otros, otros giros que tenemos, tanto lecheros, tanto cárnicos. Este, ahora sí que el, el negocio más joven aquí en este rancho ahorita es el, el conejo. Fíjate, bueno, y como todos, los conejos sabemos que tienen una reproducción muy vasta y también este así de rápido pues está creciendo este, este negocio, por así decirlo. Sí, 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 este bendito Dios, y, y a cada uno de nosotros que aquí nos nos encontramos trabajando. Pues es muy eh, prolífero el conejo. Ahora sí que, que se da solito, se vende se vende solito, solito. y simplemente es, eh, gracias a eso a eso de, de, del conejo, eh, pues nosotros luchamos con un cierto manejo para no año tras año aumentar nuestro inventario, año tras año aumentar eh, actividades de, de más importancia y como resultado es el, el credero se mantiene igual o poquito más grande. Qué bueno. Pero oye. Antes que nada, pues platícanos un poquito cuál fue el propósito de esta granja. Desde cuándo ya nos dijiste este está aquí instalada, pero cuál es el propósito de hacerlo. Eh, mire, eh, son, son dos temas principales. El, el primero, eh, yo desde, desde desde que era un niño a mí me encantó el tema de los de los animales, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, siempre me, eh, me he querido dedicar a esto. Eh, y todo comenzó simplemente por lo que nos apasiona. Es, una, es un animal que particularmente el conejo eh, me apasiona, eh, me divierte, me entretiene y, y siento que simplemente estoy eh, pasando el día y no trabajando independientemente de lo pesado o de repente un poco estresante. entonces nace primero porque me apasiona. Uh -huh. Sí conforme se fue yendo el, el criadero poco a poco, este nos dimos a la tarea de, de que podríamos consumirlo porque esto comenzó consumiéndose en casa primeramente uh -huh. y, y nos dimos a la tarea de, de ok si lo vamos a, a, a promover y sacar al público el segundo propósito es que si lo llega a consumir la gente sea de calidad uh -huh. eso lo, lo, lo. Lo, lo principal, que sea la calidad. Entonces, lo que comenzó siendo una, una pasión, lo que comenzó siendo un hobby, eh, hoy día nos, nos orgullece saber que lo que consumen, los que actualmente consumen de esta granja, que están consumiendo algo de calidad. Entonces, eh, luchamos para que, que ese propósito siga en pie y, y, y sobre todo invitamos a, a la gente en nuestras redes sociales que en verdad conozcan qué hacemos, cómo lo hacemos y para qué lo hacemos, para que vean y se cercioren a qué nos referimos con calidad fíjate que a mí me llama mucho la atención, Cristian, este, que hay, afuera de cámaras me dijiste tu profesión que no tiene nada que ver con, con, con esta crianza, ¿no? Sí, sí, sí. Tú eres contador público. ¿verdad? Es correcto, este, de, 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 de carrera, de profesión, soy contador público uh -huh. y, y sí, lo que usted comenta es, es son los mismos comentarios de repente a la familia, no, oye, este, pero que, que contador y, y qué haces criando conejo, bueno. Eh, qué mejor, qué mejor porque en la vida profesional eh, hemos aprendido el, el tema del control, el tema de la administración, uh -huh. el tema de, 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 de registros y demás. Entonces, eh, estoy haciendo lo que, lo que me apasiona, estoy produciendo lo que, lo que me apasiona y aparte este, lo complemento con mi profesión que es uh -huh. este, ahora sí que el buen juez por su casa empieza, ¿no? Contador en su negocio, pues qué mejor. Claro. ¿Qué mejor? Pues muchos números, muchos conejos. Bastantes, bastantes, por el lado, por el lado que volteé, todos números, todos números aquí. Oye, ¿y cómo empieza? ¿Cómo empieza tu, tu criadeo de conejos? Este, obviamente eh, hay razas, ¿no? Háblanos un poquito de las razas, cómo empiezan tu primera genética. Cómo es. Mire, este, yo creo que también eh, la gran parte se lo debo a mi, a mi, a mi padre porque hace algunos, algunos años sí, sí, este, en el rancho de él. Comenta que donde él se encontraba trabajando, comenta que, oye, este, ¿por qué no comenzamos a criar conejos? Mira, para consumo. Yo ya desde los nueve años ya había yo tenido ciertos conejos, ¿no? Uh -huh. Entonces comenzamos con realmente, eh, porque él, él, él me incitó más que nada, como sabe que me gustan los animales, ha dicho, pues aquí lo tengo en el rancho y aquí que haga algo, ¿no? Uh -huh. Comenzamos con únicamente cuatro hembras uh -huh. este, y un cemental en una, en una sola jaula todo, ¿no? Uh -huh. Entonces así comenzamos, después me di a la tarea. Eh, como no, había, no hay este, de repente un especialista aquí que nos fuese guiando ni, ni nada de eso, pues a la tarea de investigar, de, de leer de buscar y esas cuatro hembras eh, fueron de un de repente ya estaban un poco rellenas y eso quiere decir que ya estaban gestantes, entonces ¿qué voy a hacer? ¿a dónde las voy a mandar? Eh, se requiere más jaula, más comedero eh, separar, entonces lo que comenzó en cuatro hembras se fue dando, se fue dando, se fue dando hasta que pues poco a poco ya vamos cerca de las un poco más de las 200 hembras, así es como se empezó a dar esto, lo que comenzó como un, un, un criaderito, unos conejitos así en casa eh, ajá, eh, hoy día ya nos dedicamos a a comercializar este producto. Oye, ¿y esos tenían una raza? Tanto el macho como las hembras. Eh, no, en un principio es eh, el típico de vas tú y, y si el vecino tiene vas y compras, ¿no? Eh, y el tema de las razas, de, 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 de la genética, esto ¿Posterior? ya fue, sí, ya fue posterior. Ya conforme se fue dando el tema de, de la crianza, de, del negocio, de todo esto, esto ya fue posterior, a decir, ok, ¿cuáles son las razas que son cárnicas? ¿Cuáles son las razas que es más eh, mascotera? entonces igual es con las, con las hembras con las que yo empecé nunca nunca las descarté siempre se quedaron en la, en la producción este era lo que le comentaba un poquito atrás de cámaras con la que yo empecé eh, que fue hace seis años uh -huh. hace 15 días ella acaba de, de fallecer nuestra hembrita era la, la hembra que, que empezó este uh -huh. este este criadero. entonces, poco a poco se fue dando el tema de las razas, eh, seleccionar qué razas sí y qué razas no, pero esto es al paso de los años. Al paso de los años, que eso, pues en, en, a lo largo de este programa vamos a conocer todo eso, ¿no? ¿Cómo, cómo claro. fue evolucionando? ¿Cuáles son las razas actuales que tienes? ¿Cuáles son las que te dan mejores resultados? Y, y bueno, a final de cuentas también esta, esta crianza de conejo es delicada, ¿no? O sea, puede llegar ahí una enfermedad que se lleva con todo. Es correcto, de hecho es muy similar al tema de los, de los cerdos. Uh -huh. El tema de la ventilación, lo que es corrientes de aire, este, si, la, si las bardas en las que está lo que nos rodea la granja, si no está a cierta altura eh, que obstruya corriente de aire, lo que es el, el, el tema de, de la lluvia, eh, claro que está expuesto. El, el, el conejo eh, tiene cierta protección por su pelaje, uh -huh. este, tiene una resistencia hasta ciertos grados eh, de bajo cero. Pero sí el tema de la corriente de aire sabemos que por todo este tema de que si volcanes de que si huracanes de cierto modo todo esto afecta al conejo el tema de estar respirando este una corriente de aire que llega golpeada que no sabes de dónde llega que de repente viene un cierto aire este incluso hasta con virus eh, sí sí llega a afectar el conejo si sí está expuesto por eso es protegerlo eh, siempre de una corriente de aire siempre. Sí, ese, esos son temas también que, este, bueno, los que estamos fuera de, de todo ello, pues sabemos ¿no? que puede llevar una enfermedad y acaba con todo, con toda la crianza, y hay que volver a empezar de cero. Hay que volver a empezar, de hecho, tenemos eh, casos recientes. Ahí, este, un, un vecino por aquí de, de Ocotlán, Jalisco, hace tres, cuatro meses, eh, tuvo un detallito muy grave donde también se encontraba con 150, 160 hembras, y de una semana a otra se vino quedando con dos, tres máximo. Entonces, cuando a mí me contacto y es que hacemos, digo, no, pues es que ya se perdieron, ya es volver a empezar. Ahora sí que lo que le pasa a uno cuando no tienes especialistas, no tienes un veterinario cerca y especialista en el tema de conejos, es aprendes desde, te empiezas desde cero y conforme quieres vas aprendiendo. Y lo importante de que si llega a pasar a ciertas alturas, por ejemplo, en el que estaba este, este compañero, eh, de, de perder su criadero, pues es decir, la parte positiva de, bueno, por lo menos ya sé cómo empezar, ¿no? Entonces. Uh -huh. Esto que pasó, que le pasó a él y que nos puede pasar a varios, es tomarlo de experiencia, tomarlo como aprendizaje. Ahora sí que ya sabemos cuál es la piedrita, esquivarla, pero si llegase a pasar, ahora sí que el consuelo es de ya sé cómo empezar, ya sé qué fue lo que me pasó, y ahí vamos otra vez. ¿Qué más Nuevamente, una de las ventajas pues es que son prolíferos y bueno rápidamente vuelves a, a rehacerlo Oye, también me llama la atención, en qué clima estamos aquí este, cerca de, de Poncitlán Cuál es el clima, cuál es el clima adecuado donde han, se, se han sentido bien estos conejos eh, De hecho esta instalación, eh, la granja comenzó eh, foráneo de, de este rancho Pero la, a la llegada en este rancho, como nos rodean ciertos árboles, ciertos pinos este, se ha logrado una, una temperatura de, de, entre un margen de 26, 30 uh, grados, uh -huh. pero en otros lados llegaba a los 39. Entonces eso nos, nos ocasionó bastante mortandad, bastante uh -huh. problemas con, con hembras gestantes. Entonces la llegada aquí eh, benefició, eh, no hemos tenido ningún tipo de problema por el clima, desde que llegamos al rancho no hemos tenido ningún tipo de, de problema por el, por el clima. Uh -huh. este, eh, no es la mejor zona tampoco, tenemos toda la parte de los altos de Jalisco que sería la más indicada por el tema de, de que es un poco más fresco, pero sí hace unos tres años el, el, el llegar a 38, 39 grados hizo una mortandad grandísima. Entonces bueno sí como bien lo estás diciendo son de clima un poquito más, más frío más fresco más fresco este lo que son los animales pequeños los gazapos eh, si está siendo bastante frío está demasiado fresco hay forma de, 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 de proteger no pero ya este incluso si está haciendo bastante calor hay forma de que el gazapo sobrepase la calor pero ya una hembra gestante le expones arriba de 36 grados este sí si, ya corre. Ya corre. Eh, sí si, ya hay un riesgo incluso de que muera con sus crías dentro Contar con máquinas y soluciones de calidad y tecnología en la agricultura es esencial. Y YACTO tiene más de 70 años de trabajo junto al productor agrícola. Estamos siempre a su lado, ofreciendo soluciones que atiendan cada una de sus necesidades. Adquiera su YACTO en uno de nuestros representantes en México. YACTO, nuevos tiempos, nuevas soluciones. La situación y pone a su disposición su revista digital para que nuestros lectores sigan bien informados. Encuéntrala en tierrafertil.com. Bueno, mi querido Cristian, aquí es en donde empieza todo el circo. ¿sí? Aquí tenemos este, los machos. Háblanos de ellos, por favor. Es correcto, este, ahora sí que es donde com comenzamos con el tema de la, de la producción. Uh -huh. Ahí lo que estamos mirando es este, los cementales, contamos actualmente con 18 19 cementales, uh -huh. eh, que son los que nos, nos proporcionan servicio a, a, a más de 200 hembras. Uh -huh. este, aquí qué es lo que hacemos, aquí cuidamos, eh, cada uno de ellos tiene un registro. Este, si tiene hijas o si viene ese semental que sea hijo de alguna madre que esté en producción, eso con qué intención? Es desde aquí comenzamos el cuidar, eh, evitar la consanguinidad. Hay que evitar consanguinidad, hay que evitar este, cruzar eh, padres con hijas o hijos con abuelas, con madres. Entonces cada uno de ellos tiene un registro de los servicios que ha hecho y si, y si de alguno de ellos se ha seleccionado una hija, eh, evitar que esa hija llegue a entrar con el, con el padre, no, evitar la consanguinidad. Eh, ningún semental es este, extraído de su jaula para, para la monta, uh -huh. sino lo contrario, aquí la hembra es la que se sale de su, de su jaula para ingresarla a la jaula del macho ya seleccionado de acuerdo a nuestros registros. Uh -huh. este, el semental es territorial, el semental no lo puede sacar de su, de su jaula para llevarlo con la hembra, sino no va a ejercer la monta, porque al momento de llevarlo a la jaula de la hembra, él desubica, está desubicado, no reconoce que es su hábitat, ¿no? uh -huh. que es su lugar de... de, de uh -huh. De, de vida, entonces hay que traer siempre a la hembra con el macho. este Bien importante, eh, nosotros estamos ahorita trabajando lo que es la monta directa y hacemos, eh, eh, permitimos que haga no más de dos montas. Ya la tercera monta puede ocasionar que la hembra este, se dañe. Eh, con la primera monta la, la hembra puede quedar preñada, este, con la segunda, con más seguridad pero una tercer monta eh, puede ser que la hembra se le haya pasado ya su celo y la tercer monta sería forzada, sería este, eh, algo grotesco para la hembra, entonces puede ocasionar que incluso se regrese la hembra, le nombramos nosotros que simplemente por ocasionar una tercer monta, este, seguida no quede eh, preñada por el estrés que recibió, entonces hacemos una, dos máxima, es lo que le permitimos al cementerio. Oye, una o dos máximas, pero ¿cuánto tiempo se queda la hembra con él. Eh, realmente el, el, el tema de la monta puede hacerse incluso en no más de tres minutos si hace una monta el semental puede descansar a lo mucho un minuto y se me hace bastante llegan incluso a veces descansar este dos minutos eh, un poco más pero inmediatamente el, el, el macho busca para hacer la, la siguiente monta ah, entonces esto es rápido o sea eh, se mete la, la hembra y se esperan yo creo que muchísimo 10 minutos para que sean las dos montas y a sacar. Es correcto. Una vez realizada la, la segunda monta, inmediatamente ya no podemos dejar a que, a que el, el macho se incentive para hacer la tercera. Uh -huh. este, se saca la, la hembra, se lleva a su, a su jaula y se sigue ahí el, el, el proceso del, del registro. La hembra entró con tal cemental, uh -huh. eh, tal, tal día entró y este, hacer un control para ciertos días llegar y palpar eh, la hembra. Pero el tema de la monta es rápida. Oye, háblanos de las razas antes, antes de continuar. ¿Cuántas razas de, de machos tienes? Es correcto, nosotros tenemos lo que es el liebre belga, este que es un, es un color como muy de campo, el, el color del conejo, parece más que nada de, de, de campo, es, es cafecioso, eh, café amarilloso. Tenemos lo que es eh, la mariposa, la raza mariposa, tienen un, un manchón muy peculiar, estilo y forma de mariposa en lo que es eh, la parte de la nariz. Tenemos este, lo que es el, el California, donde está pigmentado tanto de nariz, pata, cola y oreja de color eh, eh, negro. Este, tenemos los, los arlequines, es una raza muy peculiar porque tiene este, variedad de color eh, mezclado en, en, todo, en todo su cuerpo. Este, tenemos uno que le, que le nombramos eh, satinado este, y son las razas que actualmente, ah, perdón, y el azteca, azteca y Nueva Zelanda, el azteca que es todo negro. Y el Nueva Zelanda, mejor conocido como blanco, de ojo, de ojo rojo. Son las razas que nosotros eh, actualmente estamos produciendo y que actualmente nos ha estado funcionando con el tema de, de, la, de la carne, que es el propósito principal de la granja. Oye, eh, ahorita que tocaste el, el ojo rojo, ¿tiene alguna característica? Su nombre es eh, su raza es Nueva Zelanda. Uh -huh. eh, son dos eh, Nueva Zelanda distintos. El más peculiar es el de blanco con ojo rojo. Es como la gente. Simplemente lo ubica es un color este, rojo muy intenso y todo el resto de su cuerpo es blanco. Pero también existe un Nueva Zelanda que es totalmente negro, que otros podrían confundirse con un Azteca, porque el Azteca, que es de nacionalidad nuestra, este, es totalmente negro. Pero esta raza Nueva Zelanda es muy este, específica con el tema de la, de la carne. Es un animal muy largo, es un animal este, con un hueso bastante pesado. Este, pero es muy, es muy esencial para el tema de la carne porque es muy prolífero. Las hembras vienen con una complexión bastante grande uh -huh. como para poder este, incluso tener partos de 14 y 15 y 15 gazapos. Por eso es que recurrimos a esta raza. Es muy pesado en hueso este, que de repente eso puede afectar en el tema de la carne, pero lo utilizamos únicamente para la, el tema de, 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 de tener más animales a parto. Todas estas te duran lo mismo, eh, tienen la misma funcionalidad. Y el mismo tiempo de estar haciendo las montas? Eh, mire, eh, cada raza tiene, tiene un fin. Eh, las razas que yo le estoy comentando que nosotros aquí actualmente tenemos, su fin es escárnico. Se le nombra a esto, estos animales razas de, de talla mediana. Uh -huh. este, cuando nosotros eh, a final de año planeamos cuánto inventario queremos crecer, es donde nosotros eh, eh, el tema de la cruz y de la monta eh, cruzamos, por ejemplo, hembra azteca con macho azteca. Esto es para nosotros dejar pie de cría. Uh -huh. Este en tema de la carne, nosotros es cuando ya cruzamos una raza con otra, puede ser una raza azteca con una Nueva Zelanda. Sí. Esto con la intención de que el rendimiento de nuestro canal, le nombramos a lo que es la carne, sí. cuando el rendimiento para que el rendimiento de nuestro calar de nuestro canal perdón, este, sea eh, mayor el peso, este, esté más moldeable la, la carne. Sí por el tema de que si nosotros este, cruzamos raza con raza, azteca con azteca, la carne sí es distinta, el tamaño sí es distinto, el desarrollo sí es distinto. Entonces, para el tema de lo que es propósito cárnico, sí cruzamos una raza con otra distinta. Y un macho, vida útil. Eh, un macho de vida útil puede estar tres años sin ningún problema que es lo que a nosotros nos ha funcionado esto no es una recomendación cabe resaltar es lo que a nosotros nos funciona de acuerdo a la instalación que ellos tienen de acuerdo a la comida que ellos llevan este, eh, de acuerdo al, al, al mantenimiento que se le da a su así que a su, a su hábitat a su comodidad este, hemos tenido machos en servicio de, de cuatro años incluso ha habido machos que se llegan a desgastar muy pronto de repente porque no fue la mejor genética pero si sí una durabilidad de, de vida este, de dos a tres años es lo esencial para los animales. La alimentación del, de lo que es semental, eh, nosotros eh, controlamos el tema de, de, del, del peso. Ahorita actualmente el cemental no consume más de 200 gramos al día, esos 200 son este, tanto la mitad eh, por la mañana, mitad por la tarde. Es evitar que llegue a, a obeso el animal, porque evidentemente va a tener problemas primero él, Sí, por obesidad, y en segunda, eh, no, va a ser, no va a ser funcional para los servicios de monte. Entonces, sí, eh, en cementar si sí controlamos mucho el tema, la cantidad del alimento, uh -huh. definitivamente. Debido a la contingencia mundial que vivimos actualmente y para seguir guardando las medidas que nos marca la Secretaría de Salud, Tierra Fértil se adapta a la situación. Y pone a su disposición su revista digital para que nuestros lectores sigan bien informados. Encuéntrala en tierrafertil.com. AgroScience presenta. AgroScience cosecha mayores ganancias. Amigos, ahora desde Tulancingo Hidalgo nos encontramos aquí en un cultivo de tomate. Y para ello estamos con la gente de AgroScience para que nos platique un poquito del proceso de lo que ustedes están viendo junto con nosotros. Y para eso estamos con el ingeniero Juan Carlos Patricio, para servirte representante comercial de, de AgroScience aquí en, la, en el estado de Hidalgo. Definitivamente el día de hoy estamos en el municipio de Tulancingo uh -huh. con, con el cultivo. Este cultivo tiene poco más de tres meses, lleva un mes de producción. Fíjate ingeniero, antes que nada me llama mucho la atención que este productor, pues bueno, podríamos decir, se casó con la empresa, ¿no? Es su primera producción con ustedes. Tú llegaste con ellos porque tenía algo la tierra, ¿no? Platícanos un poquito de eso y cómo fue eh, tu incursión y qué es lo que has hecho. Tenía un fuerte problema de salinidad en el suelo. ¿Qué pasó? Que aquí poco a poco tuvimos que ir mejorando nuestro suelo, haciendo aplicaciones con PH Liberator, Push, Root Factor, Mix KP, XP no también aplicaciones al suelo, para sacar de ese estrés a nuestra planta. El suelo es la vida. ¿Cómo miden el resultado? En kilos, en kilos, todos lo medimos en kilos, y, y pues lo que busca todo el tiempo el mercado es, es una fruta de buena calidad, ¿no? Con con paredes buenas. Esta ya está para corte, ¿verdad? Sí, ya está para corte, están por cortar el día de hoy y quiero que tú mismo observes cómo, cómo está la fruta, la carnosidad, el color que está saliendo de adentro hacia afuera. Todo eso nos ayuda, lo que son las paredes celulares, a tener una vida de anaquel mucho más larga y sobre todo a que la, la fruta nos dure más para comercializarla. En cuanto a sabor, pruébala y tú dime. Así directo. ¿Por qué? Pues porque este fungicidas muy pocos y bueno toda la nutrición es precisamente para llegar a esto, ¿verdad? Así es. A poder, este, comer un producto sano totalmente. Sí, 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 sin problema tú lo puedes comer, degustalo y tú dinos qué te parece. Y todavía le falta, ¿verdad? Le falta todavía para llegar a su madera. Uh -huh. El chiste de esto es cortarlo tres cuartos para que tengamos mucho más tiempo para poder comercializarlo. Me comentaba el cliente que lo está mandando a un tanto a exportación. Eso es lo que tenemos. También cuidamos mucho las aplicaciones con insecticidas y fungicidas para que no tengamos problemas. En este caso, si quieren mandar a otro país, vayan sin ningún problema. Perfecto. Pues felicidades, ingeniero. Creo que están haciendo una labor importantísima, tan importante es que los vecinos, tengo entendido, ya se están juntando para pedir tu asesoría definitivamente nos están buscando porque ya vieron los resultados de eso se trata de, de apoyar, de ayudar y sobre todo de, de que se den cuenta que con AgroScience pueden cosechar mayores ganancias definitivamente, muchas gracias Ingeniero gracias a ti Guillermo AgroScience cosecha mayores ganancias AgroScience presentó este es el, el área de las hembras paridas ¿verdad? Tengo es Correcto. Tengo es correcto aquí es donde se concentra eh, donde se recibe a la hembra que está próxima a parto y sobre todo una vez parida se concentra en esta área y es donde tenemos ciertos requisitos, ciertos, ciertos cuidados y es donde medimos es donde es ese es el área donde se mide si si es buena madre o si es mala, mala madre de acuerdo a, a, los, a la cantidad de, de, de partos que haya perdón de, de gazapos que haya tenido al momento del parto y de acuerdo a si está dando la leche que se requiera los gazapos o, o no. Dijiste gazapos. ¿A qué se le nombra gazapo? Es correcto. Es un, es un este término que se le da al, al conejo recién nacido. Así como de repente en, 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 en caballos como el, el potrillo, y así es esto también en el tema de, de, de conejos, eh, mientras el conejo se mantiene antes del destete. Este, se le recibe el nombre como, como gazapo, para que la gente lo vaya ubicando el término. Ahí está, ya aprendimos algo el día de hoy. Oye, ¿cuánto tiempo dura la gestación? La gestación dura 31 días. Este, eh, antes de los 31 días, eh, sí es necesario nosotros llevar un registro desde que se le hizo la monta, este, para los 25 días, 26 días de gestante. Eh, poder colocar lo que es la gazapera. La gazapera es el nidal, nosotros le nombramos gazapera, uh -huh. o no, no nosotros, realmente sí se le nombra, para que la gazapera, el nidal se le coloque a los 25 26 días de gestación. Uh -huh. ¿Esto con qué intención? Por si la hembra llega a parir antes, ella ya tiene reconocida su gazapera y para eso se prepara. Si usted me permite, este en esta, en esta parte de aquí tenemos una, una gazapera, la, la cual fue preparada con un poco de viruta. Eh, esto para implicar que la coneja, cuando se le pone su gazapera de 25 o 26 días con gestación, dé un indicativo a, a arañar con sus mismas uñas, a rascar, y eso quiere decir para la hembra, por instinto, que es donde debe que parir. Uh -huh. ¿sí? Entonces, si usted ve aquí en esta parte, tenemos recién nacidos, los recibimos el día de hoy por la mañana. Uh -huh. Son animalitos muy pequeños de apenas horas de nacidos. ¿Cuántos habrán salido? Eh, sería cuestión de revisar. Uh -huh se pierden ahí. Sí, con, sí, el, sí, 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 Realmente Este es pelo de la misma este Es pelo coneja. de la misma de la misma coneja. Ella por instinto debe que estar eh, quitándose pelo de sus de sus tetas con dos intenciones. La primera es este desproteger las tetas. Ella debe que desproteger las tetas para que al momento de que el, coneja, el, el gazapito acceda a, a, a mamar Esté descubierta la teta. Y en segunda, para que sus mismos gazapos, sus mismas crías, este, ahora sí que no mueran en el intento, ¿verdad? Que queden totalmente eh, protegidos, como un, como un estilo cobijo, un estilo eh, cobertor. Esperemos este, a que la hembra para tranquilamente en su nidal, para eso revisamos que la hembra haya empelechado, le nombramos nosotros, que haya desechado este pelaje. Eso es un indicativo de que va. Eh, Encaminada a ser buena hembra, así me explico. Toda la hembra antes de parir debe que desechar pelo. Una vez que pare la hembra, que ya se terminó este su labor de parto, se le retira la, la gazapera, ¿sí? Junto con conejos, junto con gazapos. ¿Por qué? A esto le nombramos nosotros lactancia controlada. Este, la, la coneja no puede estar entrando eh, a la gazapera a las 24 horas. ¿Por qué? Porque en esto pueden morir los conejos. Se aplastan, este, los pueden morder. Entonces le nombramos nosotros lactancia controlada. Una vez que la coneja para, Retiramos la, la gazapera y la gazapera se lleva con la madre a que proporcione leche cada 24 horas. Todos los días por la mañana se lleva este, la gazapera con sus gazapos de la madre correspondiente a que esté dando lactancia cada 24 horas y con eso es más que suficiente. Oye, por eso veo aquí un número y también me imagino que el nido traerá otro número. Es correcto, cada una de las hembras está ubicada por un número. Uh -huh. Ese mismo número es un número de carpeta, es un número de ahora sí que es su, su ID, ¿no? Como le como le nombramos. De nacimiento. Sí, este, incluso la gasapera lleva su mismo, su mismo número. Uh -huh. Así, este, si usted puede ver, todo esto tiene un, un criadero, todo, todo esto, este, de, de gasapera recicladas, tiene un criadero todo, pero todo está ubicado de acuerdo a un número, uh -huh. donde se puede colocar. Este, a qué madre corresponde eh, en qué fecha parió y eh, cuántos gazapos tuvo para con la simple vista de la gazapera se pueda distinguir todo este tipo de datos claro, cuánto tiempo se la pasan en estas gazaperas? ¿Cuánto okay. cuántos días tienen que estar haciendo esta labor ok este el tema de la lactancia controlada se hace los primeros 10 días de nacido. Okay. Son los primeros 10 días donde el animal está más expuesto. Si la hembra es bastante pesada, los puede aplastar. Estos están a 8 días de nacidos. Estos estamos hablando que su lactancia controlada está por terminar. ¿Qué quiere decir? Una vez cumpliendo 10 días, entran ya directamente con la madre, ya se quedan ahí. El animalito ya está más reforzado, ya está más fuerte. Se mantiene ahí este, la coneja eh, con, con lactancia ya en su propia, en su propia jaula durante 10 días estaríamos hablando que ya tendría 20 días de nacido el animal. A partir de los 20 días, el animalito ya sale de su gazapera. Ya sale y ya la busca ella para recibir no nomás leche por la mañana, sino está recibiendo leche a la hora que ellos quieran y si ya traen eh, apetito de pastura, de forraje, que es la que consume la madre, ya puedan estar incluso consumiendo y se nos acerca en próximos 10 días el, el destete. No, pues es maravillosa la ciencia, cómo lo hacen y sobre todo, pues... ¿Cómo hay que este, estarlos llevando, protegiendo, como aquí, que lo estás dejando a nivel, pero como es tan pequeñito, pues casi no se alcanza a mover? Es correcto, de hecho es un, es un cuidado que nosotros tenemos este, en cada una de las gazaperas, el recorte, en primera son gazaperas recicladas, Ajá. el recorte no debe que estar este, a nivel de abajo, ¿De sino, cualquier, sí, sino cualquier este, gazapo puede salir, sí. se puede caer, se te extravía, ya no sabes de qué hembra viene, ya no sabes de qué padre viene, entonces sí es bien necesario... Este, que cuando el animalito ya, ya le dé por saltar, ya pueda rebasar esto, es porque ya está dentro de la jaula. Ya, de adent ya estando dentro de la jaula ya no hay forma de que se salga. Pero mientras aquí sí hay que tener un recorte un poco más, más en alto. Contar con máquinas y soluciones de calidad y tecnología en la agricultura es esencial. Y Yacto tiene más de 70 años de trabajo junto al productor agrícola. Estamos siempre a su lado, ofreciendo soluciones que atiendan cada una de sus necesidades. Adquiera su Yacto en uno de nuestros representantes en México. Yacto, nuevos tiempos, nuevas soluciones. Debido a la contingencia mundial que vivimos actualmente y para seguir guardando las medidas que nos marca la Secretaría de Salud, Tierra Fértil se adapta a la situación y pone a su disposición su revista digital para que nuestros lectores sigan bien informados. Encuéntrala en tierrafértil.com. ¿Siempre tiene que ser el mismo pelaje de la, de la hembra o puede ser artificial? Eh, no, nosotros sí definitivamente lo dejamos a, a, a que la hembra haga su trabajo. Hemos nosotros reciclado pelaje, pelaje que de repente cuando se desteta hay pelaje bien, hay pelaje sano, pero nos ha pasado este que de repente como es pelaje de otras hembras, se la queremos colocar a hembras nuevas y detectan un olor distinto sí. y prefieren mejor eh, parir fuera del nidal sí. que ni dentro del nidal, entonces ¿qué hacemos? Aplicamos nosotros un forraje que también es reciclado. Contamos con una planta de alimentos que es donde se lleva a cabo el proceso del forraje, entonces el forraje que de repente se daña, que ya no es útil para la planta de alimentos, uh -huh. Ese forraje lo reciclamos poniéndolo aquí en las gasaperas. Puede ser forraje, puede ser viruta, nada más sin cuestión de viruta. Es muy necesario saber de dónde viene porque de repente el olor puede ocasionar toxinas o se puede incluso intoxicar nuestra, nuestra coneja, aquí lo más esencial es un forraje o en el tema de la oficina toda la hoja que ya está para reciclar, tenemos una trituradora de papel, se tritura la hoja, se tritura el papel y ese es un colchón también para, sí, 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 es reutilizar todo lo que se puede en el rancho, sí, sí Hay que usarlo todo, oye, ya le, eh, lo destetan al, al, a los conejitos, ¿cuándo se vuelve a cargar? Eh, una vez que pare la coneja, se registra, es, es primordial registrar eh, qué día pareo. Uh -huh. ¿sí? Entonces, a los 10 días de que pare la coneja, hay que llevarla otra vez con el macho. Esto para nosotros lograr lo que se llama en, en el área de, de, de ciertos animales una producción en bandas. Uh -huh. Lograr cada semana hacer partos, cada semana tener este, montas, cada semana destetar, cada semana sacrificar. Entonces. Eh, una vez que pare a los 10 días se lleva con, con el cemental, con el pero si sí es bien necesario antes de sacarle y llevarla con el cemental revisar si está en celo o no. Visualmente puede dar un indicio, puede dar un indicio de repente un poco agresiva con su coneja, agresiva, el movimiento de su cola. Y cuando llegamos y revisamos, es más propenso a que algo, algo trae y pueda estar en celo. Pero aquí lo ideal es con una cierta técnica: se agarra la coneja, se revisa su, su vulva. Y de acuerdo a la coloración que tiene la coneja, nosotros eh, desciframos si está en celo o no está en celo. Pero si sí hay que revisar... ¿Cuáles serían los colores? Eh, lo que es un color eh, blancoso, eh, entre blanco y amarilloso, es, un, es una coneja que no está en celo. Lo que es un color eh, morado, bastante fuerte, es una coneja que ya se le pasó el celo. Y cuando detectamos un color en su vulva rosa, eh, tirando hacia rojo, esa coneja está ahora sí que en su punto, le nombramos nosotros, ¿no? a punto de turrón. Sí. Oye, ¿y cuántas veces entran en celo? O sea, ¿y les dura mucho, poco? ¿Cómo, cómo se maneja? Eh, eh, esto es muy, eh, es muy cambiante. El, el, el conejo, la coneja, de acuerdo a los climas, eh, es cambiante. Este, bien pueda estar en celo eh, en este preciso momento y si tuvo un estrés, si tuvo un mal manejo, un ruido que ella no, no es el común de escuchar, de un minuto a otro se le pasa el celo. Entonces, ella puede ahorita no estar en celo, pero una vez que llegue a la parte fresca del día cinco o seis de la, de la tarde o por la mañana que está fresco, ella inmediatamente te puede entrar en celo. Es muy cambiante, la coneja es muy, es muy volátil. Ahora sí que eh, nosotros cuando el, el, el día que se hace la monta, que aquí es todos los lunes, que se hace la monta, este, nosotros revisamos si está en celo. Si no está en celo, en la tarde se puede volver a revisar porque es probable que en la tarde ya esté en celo. De unas horas a otras o de un minuto a otro puede no estar a estarlo. Oye, y cuando lo metiste ya con el macho y la sacas, ¿cómo es la palpación? ¿Cómo sabes si se cargó o no se cargó? ¿Cuánto tiempo? Eh, eh, nosotros eh, registramos qué día se hace la monta. Se, a los 10 días... Este, se puede eh, regresar ya con la coneja y hacer la palpación. Es, una, es un movimiento de, de, de dedos muy minucioso que se hace uh -huh. y lo hacemos las personas que ya tenemos más experiencia en el tema de los conejos para evitar lastimar, porque esto se hace ahora sí que tocando vientre, ¿no? Tocando vientre con el estímulo de los dedos uh -huh. se siente una sensación como estilo canicas. Uh -huh. Entonces. Ya los que ya tenemos un poco más experiencia ya sabemos este, detectarlo incluso a 7 días, 8 días. Aquí lo ideal es que una vez que se hace la monta a los 10 días y que no se pierda más de estos 10 días, sino no descontrolas la producción en banda, le nombramos nosotros. Okay. Una vez que se hace la monta a los 10 días regresamos, palpamos si sale si se le detecta ese estilo canicas, son varios este eh, gazapitos ya se detecta como positiva. Entonces, desde ahí, una vez que tú enumeras que ya está positiva, que sí salió preñada, ya hay que irse programando en primera para estarla vigilando, que no se le acerque un, un, un aborto, pero aquí ha sido muy escaso el aborto, es muy, muy raro, pero sobre todo para que a los 25 días de que ya está ella gestante, este, colocar lo que es su nidala mortandad, ¿cómo están? Estos últimos meses ha sido, ha sido mínimo, es un porcentaje muy mínimo que nosotros actualmente tenemos de mortandad, pero al principio de la granja sí nos enfrentamos al tema eh, en los gazapos de enfermedad, de lo que es el tema de la diarrea. Sí. Esto por no saber o no cuidar la alimentación que se le daba a la madre. Uh -huh. Entonces ellos recibían una leche que no era en buen estado, uh -huh. este, una leche que no era sana, entonces el tema de las diarreas... Este, es algo que sí en su momento de que la granja se, se, se realizó este, sí nos ocasionaba bastante bastante eh, mortandad e incluso con animales grandes y como esto se, se inició en casa se inició no, ten, no éramos especialistas no somos especialistas, no tenemos un veterinario cerca no ten, entonces sí hubo bastante mortandad ahorita ya está controlado el tema de eh, qué tipo de enfermedades actualmente puede haber este, y prevenimos sobre todo las enfermedades que, que tuvimos tanto en, 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 en gazapo tanto al madre lactante entonces hoy día ya se previene y no con medicamento porque pretendemos que nada de esto lleve un medicamento todo esto que sea orgánico es lo que se pretende entonces hoy día con cierto manejo cierto cuidado cierta limpieza evitamos mortandad para no recurrir a un medicamento que no es necesario pero sí este, ahora sí que de manera de prevención hay que estar constante en las instalaciones, limpieza, ventilación, alimento, agua, todo este tipo de cuestiones. ¿El promedio de, de, este, de productos que nos dan estos conejos? Eh, nosotros debemos que como estándar de la granja eh, los promedios de, de gazapos eh, nacidos, vivos, debe que estar en, en 10 animales. Eh, hay hembras que nos paren eh, más, 12, 13, 14, va a haber hembras que nos paren 6, 7. El promedio de nacido eh, vivo debe que estar en 10. Uh -huh. y, y ya el promedio de animales destetados debe que estar como mínimo en, en 8 gazapos. Uh -huh. ¿Sí? Esto es un margen de, de, de dos animales. Pero eh, se, ha, se ha logrado controlar tanto que nosotros mismos nos queremos exigir el promedio al destete que sea ya de 9, 9.5. Porque hemos logrado, o se pretende que ya con lo que nosotros, lo poco que sabemos, cada vez exigirnos más y no quedarnos ahora sí que en el promedio de destete bajo. Pero hemos tenido nosotros destetes hasta de 10, promedio de 10. Eso significa que al nacer vivos el promedio está de 13 hasta 14. Hay animales con bastante capacidad, este. Que nos, que nos regalan bastantes animales, pero actualmente son 8 gazapos al destete y 10 vivos. ¿Cuántas tetas tiene? Eh, debe que tener 8 como mínimo. Nosotros cuidamos, cuando hacemos la selección, eh, primeramente cuidamos la genética, que venga capacitada, que venga capaz y este, otra otra de las cualidades es revisar la eje que tenga cuando menos ocho tetas esto para garantizar que sean los ocho animales destetados uh -huh. entonces como sí requisito primordial debe que tener eh, sus ocho tetas bien desarrolladas uh -huh. eh, bien formes uniformes todas bueno pues uniformes me imagino que también lo ven porque nos decías del pelaje cuando se empiezan ellas a, a quitar el pelo es nada más de esa área es precisamente de esa área, de repente lo que son las piernas alcanzan a, a descubrirse, pero lo que son sus tetas de, quedan totalmente descubiertas. Incluso uno, cuando llega a dar la lactancia controlada por la mañana, que se hace a las 8 de la mañana, eh, uno puede presenciar, así de simple vista, eh, la cantidad de leche que ya trae ella en sus. En sus que es, es mínimo, pero ya sus ubres se miran bastante hinchadas, pero realmente es poca la leche que. Sí, boca y poca y poca la, la que toman esos este, eh, sí, productos, gas, ¿no? El sí. Gazapito. Los gazapos, definitivamente, un, un, un gazapo con 30, 35 mililitros que llega a consumir, es muy notorio su, su estómago. Es muy notorio que hice es este gazapo, así que ya, ya se hartó, ¿no? O sea, ya, ya consumió lo que tenía que consumir, pero sí, evidentemente, en las hembras, este, sus ubres son hinchadas, sus umbres son. Pero sí, es, 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 es este lo suficiente para. Robert, bien, sí, bueno, mi querido Cristian, gracias. Vamos este, al otro punto que también es de suma importancia, que ya es la engorda, ¿no? Ya es otro tema del cual nos vas a hablar para saber cómo es todo ese proceso, ya después de que pasan de aquí allá a la engorda, cuánto tiempo y luego también en dónde lo estás vendiendo, cómo lo estás vendiendo. Es correcto, ahora sí que la parte de, de finalizar el ciclo, la parte de finalizador del ciclo, bastante interesante, bastante amplia y donde hay que estar también con ciertos requisitos. Y con todo gusto, vámonos una vez. Pues vamos a conocerla, amigos. Debido a la contingencia mundial que vivimos actualmente y para seguir guardando las medidas que nos marca la Secretaría de Salud, Tierra Fértil se adapta a la situación y pone a su disposición su revista digital para que nuestros lectores sigan bien informados. Encuéntrala en tierrafértil.com. Pues llegamos casi al final ya de todo un recorrido y aquí están ya los de engorda, los conejos de engorda. Platícanos de él, por favor. Sí, mire, este, ahora sí que nosotros le nombramos la, la, la parte, el finalizar lo que es, lo que comenzamos con una, una monta y un gazapo, aquí es donde finaliza. Este, aquí comienza desde el proceso de la, de la engorda, comienza desde los 30 días de vida este, del, del gazapo. Hay, hay granjas que lo utilizan hasta los, hasta los 35 días el destete, que es el comienzo de la engorda. Nosotros por el tema que traemos de la producción en banda, los días, días abiertos y demás, nosotros comenzamos con 30 días de vida el gazapo, que es a los 30 días en el, en el momento en el que se desteta este, y debe que tener eh, cuando menos un, un peso de, de 700 gramos ya destetado. El, el. Hemos llegado a tener animales casi del kilo destetados, que eh, no, es, no es tan común, eh, tiene mucho que ver con el tema de los, de los cuidados, con el tema de la, de la genética, este, pero ya una vez eh, cumpliendo los 30 días de vida se hace el proceso del, del destete. Y este, se trae a esta área que es la engorda, donde, como requisito, eh, agua, como en todas las demás áreas, agua a las 24 horas. Este, aquí sí el alimento está a disposición las 24 horas. Aquí ahora sí que necesitamos que consuman lo más que se pueda de alimento para eh, llegar a una, a una pronta este, finalizador, ¿no? a una pronta etapa de finalizador. Este, es bien indispensable dentro de los requisitos que nosotros tenemos eh, que no haya incluso más de 8 animales por jaula. La jaula tiene capacidad para mandar no más de 8 animales. Esto para que al momento de que se crezcan... Este, no estén eh, o no tengan problemas por el tema de las, de las dimensiones eh, de la jaula y sobre todo que de acuerdo a los comederos que nosotros tenemos todos eh, tengan capacidad de estar comiendo las veces que ellos quieran. Entonces si agregamos más animales se acaba el alimento a las 10, 11 de la noche, si ya no nos encontramos pues el animal deja de estar eh, consumiendo lo que es el alimento. Eh, también cuidar por ejemplo si de, 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 viene de una misma camada, de una misma hembra. Eh, los ocho animales, esos mismos ocho entran así igual para tenerlos identificados, uh -huh. de qué madre viene, de qué, de qué padre eh, viene. Uh -huh. este, sí hemos llegado a colocar de repente más animales en las jaulas, pero es únicamente los cinco a diez primeros días que aún están pequeños y sobre todo lo hacemos cuando hay bastante frío, que es un poco fresca la, la granja en tiempo de invierno, sí colocamos un poquito de más solamente por el tema de calefacción. En tiempos ya de calores de verano, ahora sí, no más de ocho conejos este, por jaula. Oye, ¿en qué momento se les deja de decir gazapos y este, se pelean ya que están aquí? A partir de 30 días, eh, y una vez que se hace el, el, el famoso destete, ya se le, se le deja de nombrar gazapo, así que ya dejó de ser un, un, un animal bebé y comienza la etapa de la engorda. ¿Y ya cómo se les dice? Eh, normal, conejo en etapa en, 1, en etapa 2, de acuerdo a los, a los días que van. Este, nosotros aquí son, son tres etapas que se pueden cuidar. Realmente eh, es, un, es un reto para nosotros, para el personal que aquí estamos, este, porque una vez que ingresan a la etapa de, de, de engorda, no pueden durar más de 35 días. Eso quiere decir que a los 65 días de nacidos ya se tiene que estar sacrificando el, el animal. Entonces, está entrando a la mitad de vida de, de, del sacrificio, ¿no? está entrando a los 30 días. Uh -huh. De 30 días debe que durar no más de, de 35 días en etapa de engorda. Uh -huh. Lograr que el animalito eh, llegue a sus 65 días de vida con un peso mínimo de 2 kilos y medio, eh, pesando vivo el animal. Uh -huh. Para nosotros ya sacar eh, de carne como rendimiento de canal de un kg 400 gramos hasta 1 kg 650 gramos. Uh -huh. este, entonces es un reto llegarlos a los 65 días y sacrificar. ¿Por qué? Si el animalito llega a los 70 días, ya alcanza la etapa reproductiva. Ya estaríamos hablando de poco más de dos meses, casi llegando a los tres meses. Los animalitos que están ahí ya empiezan a, hacer, a, a tener su instinto reproductivo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? que los animalitos en cualquier pequeño rato te pueden empezar a pelear, eh, la agresividad, se muerden, se estropean, entonces ya no deben que estar juntos, después de los 70 días ya los animales ya no deben que estar, ahora sí que en revuelta. Uh -huh. Entran a los 30 días de vida y 35 días en su área de, de finalizador salen directamente al sacrificio, pero sí con un estándar de, de peso, este, sí con un estándar físico, porque si el animalito recibió algún tipo de mordedura, pues evidentemente no puede llegar eso al mercado. Entonces, como también nosotros nos abastecemos de, de, de toda esta carne y siempre hay en, refri, es, eh, en nuestro refrigerador esta carne, pues si el animalito está un poco estropeado de su piel, que de repente fue, fue agredido, eso queda directamente para nosotros, para consumo de nosotros, que no nos cae nada mal. El animalito que no cumpla, hay que revisar. ¿Por qué no cumplió? ¿En qué, en qué fallamos? ¿En qué, ¿En qué control fallamos? Si en la genética, si nos excedimos a lo mejor de, 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 de animales en la jaula, o si mermó que, que ciertos días eh, se les pudo haber ido el agua, eso implicó que no comieran tanto porque no hay agua. O sea, es analizar qué fue lo que pasó. Tenemos que lograrlo en todos los animales. Pero si llega a pasar, sí hay que analizar por qué nos pasó y, y evitarlo. ¿no? Pero por el momento esos animales que no cumplen se quedan aquí en la granja. Y es un valor agregado el que tú también les estás dando en esta granja, ¿no? Porque tengo entendido también pues, que muchas gentes utilizan el todo de, del conejo, ¿no? Desde la piel, las patas, el orín, eh, obviamente la carne, muchas cosas. Háblanos de todo ello, cómo lo hacen en esta granja. Es correcto. Este eh, cabe mencionar este, también que al momento del sacrificio. Eh, nosotros cuidamos mucho la técnica, fuimos capacitados y nos tocó eh, recibir curso para hacer un sacrificio adecuado este, y, no involucrar en un, y no involucrarnos en un, en un este, sufrimiento o incomodidad del animal. Después de esto, eh, nosotros lo que estamos ofreciendo al mercado es carne en canal. Actualmente estamos nosotros abasteciendo lo que es este, el mercado local que es lo que nos interesa, que aquí nuestros, nuestros poblados este, cercanos, a pesar de que estamos en la zona donde pues, hay bastante conejo silvestre, este, eh, requieran más o, o les, les apetezca más el, el comer el, el, el conejo de granja, el conejo que nosotros sí, producimos. Sí. Es correcto. Sí. Este, Evidentemente porque aquí ya controlamos el tema de la alimentación, ya hay más carne a aprovechar, el, el animal salvaje pues de repente si sí es más dura la carne porque pues se la pasa trepando piedras y corriendo, entonces es distinto. Entonces nosotros estamos promoviendo mucho la venta de lo que es el, el, la carne en canal. Ya llega congelada la, la carne, llega empacada hacia, hacia, el, hacia el cliente. Este, ahora sí que tenemos nosotros nuestro logan que de, de, de carne de la granja directo a su casa. No, ya si algún personal, algún cliente quiere, le apetece venir a la granja y conocer y que vea cómo lo hacemos, adelante. Pero de momento lo que es lo que nosotros estamos promoviendo. Ya hace algunos años antes de lo que no, antes de lo de la pandemia, este nos tocó estar en algunas expos donde sí promovimos eh, piel sí promovimos algo de artesanías, de artesanías perdón como lo que son llaveros este, este bolsos todo ese tipo de cosas este actualmente nos encontramos estudiando para el tema de, la, de la, del curtido de la piel este sí lo pensamos ofrecer pero antes estamos meditando qué es lo que vamos a ofrecer uh -huh. si nuestra raza implica este eh, detalles o limitaciones en el curtido ya lo tendremos nosotros que valorar, porque también para el tema de curtido se requieren ciertas razas por llamativo el pelaje y demás. Estamos este, también eh, nosotros estudiando actualmente para el tema de los, de los embutidos, nos interesa mucho promover lo que es el jamón, lo que es la salchicha y lo que es la longaniza del mismo conejo, algo, algo puro. este Evidentemente va a ser carne pura, no va a ser el, 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 quizá el precio comercial pero sí incluso invitar para que, que para que se den cuenta de los procesos que se hacen y, y cómo es lo que se hace no eh, traemos desde hace hace tres, eh, tres años lo que es el tema de los premios de los de los de los premios para perros eh, todo el animalito que no llega a cierto a cierto pesaje al momento del finalizador eh, trabajar la carne para hacer premios para un perro el, el típico hueso que, que mira usted en la veterinaria Pretendemos eso, poder deshidratar la carne, eh, promover la carne deshidratada, seca, eh, no apta para un consumo humano, o sea, definitivamente va a ir con, con ciertos este, ingredientes especiales para, para perros, pero sí poder trabajar todo este animal que no pasa estándar, manejarlo haciendo un premio para, para perros. Es correcto. Estamos también con el tema de la, de la hidroponía, del forraje hidropónico. Uh -huh. Eh, nos interesa mucho, hemos tocado mucho puerta en lo que son este, eh, supermercados, nos interesa mucho este, como, como unidad principal poder llegar al tema de los hospitales, que es donde se encuentra ahora sí que gente con más problemas de, de salud, no entonces nos interesa mucho poder llegar a los hospitales, poder llegar con carne sana y esto solamente eh, haciendo orgánica la producción. Bueno, Cristian, pues un recorrido muy interesante, sin duda alguna, con todos estos conejos, pero esta granja, tuvimos la oportunidad de cuando llegamos, hicimos un recorrido porque tiene muchos animales, muchas cosas, ¿qué más tienes aquí? Dile a la gente, me quedo, sí, Cristian. Sí, sí, no, y qué bueno que se le hace interesante, qué bueno sí. que, que le agrada el, el tema, le dije que se iba a llevar ciertas cosas, sí. y sí, en el, en el pequeño recorrido que hemos hecho, eh, sí me gustaría invitarlos en las próximas transmisiones, en eh, nos falta, nos falta tiempo porque tenemos el, el tema de la producción cárnica en cerdos uh -huh. tenemos este lo que y tenemos un ciclo completo así tal cual como en, como en el área de, de conejos también tenemos un ciclo completo desde la monta hasta que finaliza uh -huh. con ciertos proyectos también en el en el área de cerdos entonces sí definitivamente nos haría falta otra otra, otra transmisión otra en, visita en, ¿no? sí Los otra 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 visita y, y no termina ahí porque tenemos lo que es el, el tema de la producción eh, de leche eh, tanto en, en cabras eh, sanen, de raza sanen, uh -huh. este, y el tema de lo que es la producción de leche en, en, en ganado, en vacas, lo que es la, la vaca holstein, que conozcan también cómo es el manejo, cómo, cómo trabajamos, qué cuidamos, qué estándares, cómo nos pega el clima, uh -huh. todo, al final de cuentas, siguen invitados una granja productora de, con van, gran variedad de, de cosas, de productos, que bueno, va creciendo a pasos agigantados. Pero también creo que les puedes ayudar a la gente que nos está haciendo favor de ver, por ejemplo, en este tema de los conejos, que tengan alguna duda y todo eso, que tú los puedas asesorar. Y para ello, ¿en dónde te pueden localizar? tienes redes sociales, teléfonos? ¿Cómo, te, cómo le hacen? Eh, sí, yo creo que sí. Al final de cuentas, lo que, lo que manejamos aquí es principalmente que conozcan cómo lo hacemos. Quizá no todo podemos recomendar, cada la es distinta, cada rancho es distinto, cada clima, pero en lo poquito que nosotros podamos apoyar con, con todo gusto, ahora sí que para los amigos desde que amanece estamos disponibles. ¿no? Aquí nos encontramos nosotros este, como Rancho El Rincón aquí en, en Poncitlán, Poncitlán, Jalisco. Tenemos redes sociales, tenemos dos redes sociales. Eh, la primera es Granjas Cunícolas C y C. Y la otra red social es eh, Rancho el Rincón. Estamos tanto en Instagram, tanto en Facebook y como canal de YouTube. Uh -huh. Y este nuestro número telefónico y WhatsApp también es 33 10 18 -0572. Uh -huh. Y este yo personalmente atiendo con todo gusto llamadas y mensajes. Uh -huh. Perfecto, pues felicidades, mi querido contador, porque este, así como lo ven, pues ya también están metidazo en todas las redes sociales, porque ahorita que estuvimos haciendo este programa, pues ya estaban ahí, este, haciendo las transmisiones en vivo a, en tus redes sociales. Es correcto, este, también nos metemos al tema de las redes sociales, lo sí. que es la edición, todo este tipo de cosas. Hay que actualizarse. Sí, y hay que, y hay que, y hay que hacerle, no. Queremos, este, hacer cosas distintas y ahora sí que hay que agarrar el toro por los cuernos, decimos en el rancho. No, pues felicidades, porque este recorrido a mí en lo personal me ha dejado este, gratas, grat muchos conocimientos, gratas este, cosas que, que pudimos este, ver, al igual que estoy seguro que a todos nuestros televidentes. Yo creo que sí, y como lo dijimos en un principio, este, no nomás ustedes, ahora sí que en general las puertas están abiertas, eh, quienes gusten, este, no simplemente el tema de, de llegar y llevar, simplemente pasar el rato, conocer, saber más de animales, eh, ver lo que hacemos, quizá no todos degustan de lo, de lo que hacemos, pero sí con todo el respeto los invitamos y las puertas están abiertas al público el día que ustedes gusten. Bueno, pues muchísimas gracias, mi querido ustedes Gracias a ustedes. Gracias, amigos. Pues así es como estamos terminando una emisión más de este que es su programa Tierra Fértil, que seguramente lo disfrutaron tanto como nosotros. Ya saben que tienen un compromiso con nosotros la próxima semana en un cultivo, en una ganadería, algo más que nos deje buenos beneficios para el campo mexicano. Buen provecho.